Un placer comenzar una nueva emisión de nuestros foros políticos, elecciones generales 2013. Soy Gabriela Lobo y pues estoy muy contenta de que ustedes, así como siempre, nos estén acompañando en esta iniciativa digital de Diario La Tribuna. Una de las cualidades que nosotros hemos podido captar en este proceso electoral atípico de alguna u otra forma con la participación de más partidos políticos en la contienda electoral es precisamente la participación en mayor medida de la juventud en la política hondureña. Y precisamente por esto hemos invitado a dos jóvenes, rostros nuevos que están incursionando en la política para que ustedes los conozcan, sepan por qué pues se han metido en la arena política nacional y escuchen sus propuestas para que sean tomadas en cuenta el próximo 24 de noviembre, día de las elecciones generales del país. Ellos son Nelson Flores de la UD y Edward Moreno de la Alianza Patriótica. Bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, gracias por el espacio, ya que pues, nosotros podemos dar nuestras propuestas, dar a conocer nuestras propuestas a toda la juventud hondureña y más que todo a la del departamento de Francisco Morazán. Muchas gracias. Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias a todo el equipo de Diario La Tribuna por la oportunidad que nos está regalando a nosotros como jóvenes de poder, desde este punto de vista, pues poder dialogar y llegar hasta cada uno de los hogares de las personas que están a través de las cámaras, del internet, ¿verdad? Y poder saludarles y pues darnos a conocer como candidatos y dar a conocer nuestras propuestas directamente para estas elecciones. Muchísimas gracias. Vamos a partir de algo muy importante. Siendo tan jóvenes, porque tengo entendido que tienen 25 y 22 años de edad. 22. ¿Verdad? Y cuéntenme, ¿ustedes por qué han decidido incursionar en la política con esa juventud tan imperante y beligerante que tienen en este momento? ¿Por qué han decidido meterse pues en este mundo tan complicado de la política hondureña? Vamos a ver, Eduardo. Pregunta muy interesante, y es que ante la situación actual del país, ante la situación de que el país se encuentra en una situación de crisis, la juventud creo que tenemos que accionar y estamos más que llamados a poder accionar ante esta situación, porque los jóvenes necesitan el apoyo de la juventud, necesitan ser representados. Necesitamos que cada uno de todos aquellos que están en sus casas en este momento levanten una voz, tengan una voz en el Congreso Nacional, tengan una voz que pueda decirles quién es que realmente puede hacer las cosas, cómo podemos realmente cambiar este país. Necesitamos un cambio, pero no un cambio como el que tradicionalmente hemos venido nosotros, nos han venido prometiendo los partidos, sino más bien un cambio real. Entonces necesitamos propuestas reales. Esa es la motivación inicial, la situación de crisis del país y sobre todo pues la capacidad que como jóvenes sentimos de poder accionar ante esta situación. Bueno, en mi caso comencé a entrar desde muy joven a la política dentro de un grupo de barrio, en los barrios y colonias donde el Partido Unificación Democrática organiza jóvenes. Creo que surgimos un grupo de jóvenes donde no teníamos un espacio donde darnos a conocer, donde practicar algún deporte. No teníamos nada que hacer, tal vez unos ir a estudiar y otros no. En ese sentido adentramos muchos a la política, de mis amigos y yo, y entonces creo que nos cansamos de toda la mala política que hay en este país y creo que buscamos y queremos ser el cambio. Pues así como nosotros adentramos a la política, queremos hacer el cambio, hacemos el llamado a la juventud, pues en general la juventud que está esperando que llegue alguien a que fortalezca, a que pueda tener la voz de todos los jóvenes en Honduras. Ya nos han dejado claro que su juventud, ¿verdad?, su beligerancia de buena forma, pues ustedes la quieren prestar para el servicio de Honduras, para el servicio de los más necesitados del país. Pero cuéntenos por qué han elegido precisamente hacer este trabajo político a través de la Alianza Patriótica y de la UDI. Bien, como partido la Alianza Patriótica Hondureña tiene, ¿verdad?, en sus principales pues, ¿verdad?, propuestas, trabajar fuertemente por la juventud hondureña, por rescatar la juventud realmente de la situación en que se encuentra. Hoy los jóvenes están siendo víctimas
realmente, ¿verdad? Y también están siendo un campo de trabajo para el crimen organizado y para la situación de inseguridad que tenemos actualmente. Y como partido, la Alianza Patriótica, pues, está abriendo los espacios hacia la juventud para que tengan desde un partido político la oportunidad de participar y poder hacer propuestas, poder generar cambios. Sobre todas las cosas, también la Alianza Patriótica tiene algo interesante y es el relevo generacional que nosotros estamos promoviendo mucho como juventud, porque la intención es no seguir gobernando los mismos permanentemente, sino que hoy estamos uno, mañana otros. La juventud y los hondureños tenemos capacidad de sacar adelante nuestro país, y esa es la razón principal por la cual hemos incursionado en la Alianza Patriótica, porque es un partido de oportunidades, de espacios, y que piensa fuertemente en la juventud. ¿Nunca le había llamado la atención ninguno de los partidos tradicionales? Sí, me llamó la atención, específicamente el Partido Nacional en su momento. Pero no militó con ellos. Militamos hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque eran los partidos, ¿verdad?, que tenían ideologías, pero hoy las ideologías pues se han perdido, ¿verdad? Entonces necesitamos ya un poco más de qué es lo que realmente necesita el país, hacia dónde queremos orientarlo, ¿verdad? Necesitamos abrir espacios, abrir oportunidades, y pues ya estos son partidos un poco más. ¿No tuvo entonces una oportunidad en el Partido Nacional? Creo que más que todo la oportunidad no se dio durante el proceso que estuve ahí, ¿verdad? No se dio esa oportunidad, por esa razón pues decidimos cambiarnos a la Alianza Patriótica Hondureña, y desde este punto de vista pues militar y sobre todas las cosas pues participar como candidatos al cargo de elección popular, que hoy estamos participando como candidatos a diputados. De su lado, Nelson, cuéntenos. Bueno, el Partido Unificación Democrática creo que es uno de los partidos desde su existencia ha abierto los espacios a la mayoría de los jóvenes. Pues el Partido Unificación Democrática no es un partido, simplemente es un instrumento político donde nosotros como jóvenes podemos utilizarlo para llegar a cambiar las cosas en este país, la problemática juvenil que existe. Incluso nosotros como partido tenemos el diputado más joven, pues. También es candidato a diputado ahora, es el diputado más joven en el Congreso Nacional. Entonces tengo mi espacio como candidato a diputado, entonces vamos a utilizar este instrumento político para llegar a la toma del poder. ¿Qué lo convenció a usted de la UDI? La ideología, más que todo, pues los principios del partido. Pues el partido es declarado progresista y socialista, entonces me llamó mucho la atención y creo que coincidía mucho, pues nosotros como jóvenes somos rebeldes, entonces esa rebeldía tenemos que utilizarla de una buena manera, pues entonces todo el potencial de los jóvenes el Partido Unificación Democrática lo utiliza de una buena manera, pues para un bien. Tiene una rebeldía natural, entonces. Correcto. Pero no tanto así para estar en el Partido Libertad y Refundación, que es el que se supone pues es izquierda, por decirlo de alguna u otra forma. Bueno, nosotros coincidimos pues en muchas cosas con el Partido Libre, pero creo yo crecí con el Partido Unificación Democrática. ¿Nunca pues estuvo en otro partido político no, tradicional? No, desde muy joven yo ingresé pues a las filas del Partido Unificación Democrática y voy a seguir ahí hasta ver un cambio en este país. Ok, bueno, es importante también que nos cuenten a todos los que les están viendo en este momento, ¿a qué se dedican actualmente ustedes? ¿Trabajan, estudian? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tenemos más que todo lo que es el área personal, ¿verdad? Lo que es en situaciones de negocio, nos hemos dedicado ya directamente pues a tomar una iniciativa pues en el área empresarial, como verdad, hemos comenzado ya con una empresa pequeña y ahí estamos pues desarrollando desde hace muchos años, verdad, estamos realmente estableciéndonos algo propio, pues verdad, los jóvenes tenemos que tener iniciativa y tenemos que sobre todo tener, verdad, algo interesante que es ser emprendedores, ¿verdad? Entonces esa es mi área específica. Soy un joven emprendedor, empresario, ¿verdad? Ahorita tal vez de pequeña empresa, posteriormente de empresas más grandes, ¿verdad? Pero todo irá conforme al paso que Dios lo vaya estableciendo en cada uno de nosotros. Bueno, bueno, como dijo aquí Edgar, tenemos una vida personal, pues. En mi caso, yo soy diseñador gráfico. Actualmente yo hago la publicidad del partido, sí, tomé mi propia fotografía para la papeleta. También yo he surgido de los barrios, pues yo surgí del Pedregal,
un colectivo de barrio de los primeros que la juventud, la JUD, la Juventud Unificación Democrática, tenía, fue el segundo colectivo de barrio, y ahora ya somos, ¿qué?, 400 colectivos de barrio. Bueno, surgimos de ahí, pues, y creo que ahora tenemos una, tenemos nuevas generaciones, aparte de las mías, que van adentrándose en las filas, y creo que quiero servir de ejemplo, pues, hacia los jóvenes, pues, hacia los jóvenes que están en los barrios, los jóvenes que no estudian, que no trabajan, pues, que el Partido Unificación Democrática es el que da el espacio para y participación. Como jóvenes y ahora políticos, ¿qué piensan ustedes de la situación actual de la juventud hondureña? ¿Creen que ese sector ha sido, pues, por decirlo de alguna forma, olvidado por parte de las autoridades? Creo que la situación actual del país por sí sola, pues, nos da a conocer realmente de que los jóvenes no hemos tenido verdaderamente un espacio, una oportunidad. No hemos sido jóvenes que realmente hemos sido tomados en cuenta de forma directa. Somos jóvenes líderes de diferentes barrios, colonias, aldeas, y pues de cierta forma también hemos sido, ¿verdad?, aislados, porque realmente a veces no entramos en las argollas de poder, o a veces no entramos también a nosotros a querer compartir, ¿verdad?, ciertas ideologías o ciertas aspiraciones de algunas personas, entonces mejor nosotros nos aíslan. Somos jóvenes, como decía también, ¿verdad?, mi amigo aquí presente, a veces somos un poco revolucionarios, somos un poco, ¿verdad?, emprendedores, entonces necesitamos realmente espacios donde nosotros podamos desarrollarnos y desarrollar el resto de la juventud. Queremos ser jóvenes ejemplos. Entonces, realmente en este momento no hemos tenido los espacios, no hemos tenido la oportunidad realmente de salir adelante, porque nos hemos visto limitados, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, gobernantes que se han enfocado en otras áreas del país, que otros países ya están avanzados, ¿verdad? Y nosotros todavía seguimos bregando con cosas que ya deberíamos estar nosotros, ¿verdad?, saliendo más bien, pero que más bien vamos en atraso. Entonces, los jóvenes necesitamos realmente un espacio, una oportunidad donde desarrollarnos, y ¿por qué no?, también un lugar donde tomar decisiones, porque tenemos la capacidad de tomar decisiones también. Bueno, ¿cómo ve usted la situación de la juventud hondureña? La situación de la juventud hondureña está muy crítica, pues. Existe el problema de la juventud. Muchos jóvenes están muriendo en el país. La mayoría de los homicidios por violencia son jóvenes, pues. No existe un espacio. Creo que la culpa del problema han sido los malos gobiernos anteriores que han existido, pues, durante la historia de nuestro país. Y entonces creo que nosotros como jóvenes estamos pagando persecución policial, estamos pagando discriminación, más que todo, pues, ahora nos discriminan a nosotros como jóvenes de la manera en que nos vestimos, pues, la sociedad tiene un estigma que el joven es malo, pues, entonces, ¿qué?, el joven está reculado, se siente mal, entonces, ¿qué necesitamos nosotros?, pues, nosotros necesitamos como jóvenes espacios, pues, espacios como este, que nosotros podemos hablar, podemos decir que nos pasa, ¿qué nos hace falta, pues? Entonces, muchas personas que han tenido el poder no saben qué es lo que quiere el joven, pues. La mayoría de la población de Honduras está entre 13 a 30 años. Entonces, no puede ser posible que estemos gobernados por gente mayor de 40 años. Necesitamos jóvenes. Y nosotros somos los jóvenes que vamos a hacer el cambio. Ante eso, ¿qué propone entonces la Alianza y la UD para los jóvenes en el país? Como partido de la Alianza Patriótica Hondureña, específicamente nuestro candidato presidencial, el general Romeo Vázquez Velázquez, y de igual forma los candidatos a diputados, promovemos lo que es un programa llamado el SOS, el Servicio de Oportunidad Social, un programa que está orientado específicamente hacia la juventud hondureña, porque creemos que necesitamos abrirle a los jóvenes esas oportunidades y esos espacios donde ellos puedan desarrollarse en todas las áreas posibles, ¿verdad? Áreas educativas, áreas de arte, cultura, deporte, ¿verdad? Y sobre todo, pues, la juventud pueda también sentirse que está siendo tomada en cuenta. El Servicio de Oportunidad Social es un programa en el cual abarca toda la juventud y el cual también se está estableciendo con una opción a empleo, porque también una situación que tenemos hoy en día es que la mayor cantidad de desempleados son jóvenes. Entonces, el Servicio de Oportunidad Social abre esos espacios a la juventud, no solamente a desarrollarse en áreas específicas que les gusta a ellos, sino también a que puedan optar a un empleo, ¿verdad? Entonces, nosotros, esa es una propuesta que nosotros tenemos bien clara, que la vamos a llevar a cabo desde el Congreso Nacional, apoyando al general Vázquez, ¿verdad?,
sobre su propuesta del SOS y toda la parte legislativa la vamos a hacer nosotros en el Congreso Nacional hacia la Juventud. Bueno, primero, el Partido Unificación Democrática y la propuesta de todos los diputados de Unificación Democrática está basada en ¿qué? En educación, pues. Existe una mala educación en el país, lo sabemos. O sea, no hay oportunidad ni de educación. También tenemos el empleo, la reinserción social para muchos jóvenes, pues, que eso ha venido siendo un problema, pues. También en salud, en vivienda y más que todo en educación, pues, porque ese es uno de los grandes problemas. Existen muchos jóvenes, bueno, hay datos estadísticos que creo que hay entre alrededor de 800,000 jóvenes que no trabajan, no estudian, o sea, que no hacen nada, pues. También abrir espacios culturales, artísticos, deportivos, para que los jóvenes tengamos qué hacer, pues, y tengamos cómo desarrollar el potencial de la juventud. En este momento vamos a comenzar a darle lectura a los mensajes que nos han escrito nuestros amigos cibernautas en la página de Diario La Tribuna en Facebook. Lenin Rodas acaba de escribirnos: estamos apoyando a Nelson Flores, auténtico representante de la juventud de este país, y a todos los candidatos a diputados de la UD. Nancy Flores, adelante Nelson, te apoyamos. Lisbeth Manzano, Marvin Ponce, te apoyamos, sigue adelante, mereces un cambio por los diputados de la UD, nos está diciendo ella. David Escoto, felicidades Nelson Flores, un verdadero foco de cambio en tiempos difíciles y un ejemplar fresco con buenas ideas. Stephanie Moreno, un saludo para Nelson Flores y nuestro fraterno apoyo desde el barrio San Rafael. Gracias. Excelente opción para estas próximas elecciones. Sofía Gómez, un saludo para Nelson Flores, joven promesa de nuestro país. Edgar Josué, también Nelson Flores. Los jóvenes de Villanueva, te apoyamos. Viva la UD. Ángel Ruiz, Puchica Nelson, usted aquí nos está pero abarrotando de seguidores. Es el trabajo que hemos hecho en los barrios. Así es, mire. En los diferentes barrios. Ángel Saí también le manda saludos, lo mismo que Johanna Bermúdez. Dice que usted representa dignamente a los jóvenes de nuestro país. Francisco Millasantos también le envía un saludo desde la colonia Kennedy. Dice Camila Hernández Figueroa: vamos Nelson, te apoyamos. Javier Cárdenas, bueno, dice que no funciona acá el stream, pero seguramente entró antes de que nosotros iniciáramos nuestra transmisión en directo. Correcto. David Escoto, bueno, ya lo leímos. Stephanie Moreno también. Edgar Josué dice: vamos Nelson Flores, los jóvenes de la Villanueva lo están apoyando. Entre otros, ¿verdad? Otros comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de escribirnos y apoyarnos en esta iniciativa de Diario La Tribuna. Ángel Said dice, pregunta: ¿qué soluciones proponen para intentar reducir la violencia contra los jóvenes en nuestro país? Así es. Anteriormente les estaba hablando específicamente de lo que es el servicio de oportunidad social. La juventud hoy en día está realmente en una situación crítica y en una situación decadente por la violencia actual que tenemos, la crisis de inseguridad que hay en el país, que realmente eso viene pues a hacer que los jóvenes sean más vulnerables ante la situación, ¿verdad? Entonces, nuestra propuesta es el servicio de oportunidad social. Este servicio de oportunidad social no solamente va a venir a que los jóvenes tengan una oportunidad y un espacio, sino que también es una situación en la cual ellos van a poder ser promover de una u otra forma a que otros jóvenes también se desarrollen en estas áreas que el Servicio de Oportunidades Sociales va a beneficiar. Áreas de salud, es decir, áreas de educación, áreas como, por ejemplo, el área de deportes, áreas culturales y todas las áreas que la juventud necesita realmente abrirse. Entonces, eso va a venir a formar como una situación preventiva ante la inseguridad del país que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso va a ayudar muchísimo a que los jóvenes puedan, pues, alejarse, ¿verdad?, de cualquier otra propuesta de pandillas, de maras, ¿verdad?, o de cualquier otro tipo de situación delictiva, y puedes comenzar a ser jóvenes más productivos todavía para la sociedad. Nelson. Bueno, nuestra propuesta, yo lo mencioné anteriormente, UD tiene una propuesta joven, se llama nuestro lema, pues, una propuesta joven, UD. Bueno, nos enfocábamos en, primero, en algo, en lo inmediato, pues. La juventud necesita que resolvamos los problemas en lo inmediato y a largo plazo, pues. En lo inmediato es crear, pues, generar empleos, más que todo, para que los jóvenes tengan trabajo, pues, tengan trabajo, porque hay muchos jóvenes que no pueden pagarse sus estudios. Entonces, generar empleo para que los jóvenes trabajen
dar mucha educación a la juventud, pues tener una educación de calidad. Si vamos a visitar los colegios, yo estudié en un colegio público, en el San José del Pedregal, lastimosamente era muy malo, nunca tuvimos una biblioteca, pues, y creo que eso es un problema. Entonces, primero hacer cambios en la educación, después, para que después nosotros tengamos jóvenes, pues, con mayor educación, pues, y desde ese punto nosotros podamos empezar a generar mejores empleos, pues, empleos con mejores salarios. Existen muchos jóvenes que son padres de familia, entonces, que necesitan trabajo, pues. Entonces, la problemática que existe en este país, creo que no se va a resolver sola, pues. Los jóvenes que están viéndonos, pues, son los que ustedes van a hacer el cambio. O sea que ustedes nos van a apoyar a nosotros para que lleguemos al Congreso y seamos la voz representativa de ustedes. Esta gran cantidad de nuestros amigos cibernautas que nos han escrito, así como otros que seguramente nos están viendo también a través de la cámara de la Tribuna TV, imaginamos están, pues, ellos muy ansiosos de conocer sus propuestas particulares en caso de que lleguen favorecidos con el voto popular al hemiciclo legislativo. Bien, en primer lugar, yo estoy proponiendo lo que es un lema muy importante que tenemos nosotros en la campaña, que es espacios y oportunidades para todos. Cuando hablamos de espacios y oportunidades, precisamente es aquella demanda que la juventud siente, ¿verdad?, de querer abrir espacios, abrir oportunidades. La oficina legislativa, en la cual va a estar representada mi persona, ¿verdad?, ahí va a haber un lugar donde nosotros vamos a abrir una oficina para abrirles a todas aquellas personas que quieran llegar directamente a gestionar, a pedir, a solicitar cualquier gestión que como candidatos podemos hacer nosotros. Esa es una primera situación. Desde ahí estoy abriendo los espacios. No vamos a ser como los típicos candidatos o los típicos diputados ya electos que después de las elecciones se olvidan, ¿verdad?, ya de aquellas personas que pusieron su confianza en ellos. No, desde entonces es una primera propuesta que nosotros estamos haciendo. La oficina donde se va a atender todos los días, ¿verdad?, aquellas personas que lleguen con una necesidad, con una situación, con una solicitud, una petición, una propuesta, porque también nosotros para poder hacer propuestas legislativas en el Congreso, tenemos que escuchar a la gente, qué dice la gente realmente. Entonces, esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. Aparte, tenemos algunas que son más orientadas a lo que es la parte de la niñez y la familia, lo que son los centros de desarrollo integral, la creación de centros de desarrollo integral. Ese es un proyecto específicamente en el cual va a trabajar con niños, ¿verdad?, desde los 6 años hasta los 14 años, una edad de la adolescencia. Después, oportunamente, pasan al SOS, al Servicio de Oportunidad Social. El CDI, más o menos, trabaja con niños en 4 áreas específicas, lo que es integralmente, ¿verdad?, la parte de educación, el sector salud, el sector espiritual, que yo creo que es muy importante trabajarlo, ¿verdad? Ese temor de Dios es muy importante que esté en la voz de los niños de Honduras, para que posteriormente, pues, puedan realmente este temor de Dios, pues, ayudarles a tomar mejores decisiones para el país. Muchas gracias, Edward. Ya se nos está yendo el tiempo. De su lado, Nelson, ¿cuáles son sus propuestas? Bueno, mi propuesta es, como les mencionaba, una propuesta joven, pues, es crear en los barrios, en los diferentes barrios y colonias de Honduras, bueno, de Honduras en general, y más que todo se comenzaría en Francisco Morazán, pues, crear mesas de trabajo de los jóvenes, pues, donde los jóvenes puedan ir y decir qué es lo que quieren para el país, pues, qué es lo que necesitan, pues. Creo que en este país nadie le ha preguntado a un joven, ¿qué necesitas? Correcto. Creo que nunca se ha hecho. Entonces, hacer eso, y mediante eso, esas peticiones de los jóvenes, podamos nosotros crear nuevas leyes. Y también, otra cosa sería, creo que, cambiar el Instituto Nacional de Juventud, porque el Instituto Nacional de Juventud no funciona, pues, no sirve. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos un ente para que los jóvenes se sientan representados, pero tenemos que hacer el cambio, pues, y creo que desde el Congreso Nacional lo vamos a hacer. Ángel Ruiz, vamos. Nelson Flores, Bellavista y Perpetuo Socorro te apoya. Nelson Alirio Lara nos está diciendo, vamos con Libre desde Nueva York.
Y Javier Cárdenas dice, pregunta para Eduard Moreno, piensa él, me imagino que si usted piensa, que utilizando políticas militares a través de los años que nos han enseñado que son represivas, su partido atraerá a jóvenes a sus filas. Las políticas militares, creo que eso más bien suena ya a las barracas, ya estando dentro de lo que es las Fuerzas Armadas de Honduras. No son políticas militares, son proyectos, son programas de acción política que realmente deberían estar funcionando correctamente en el país desde ya, pero que no funcionan. Sin embargo, usted va al Congreso Nacional o usted va a cualquier área del Estado, sí están en los presupuestos de estas instituciones del Estado, pero no están siendo ejecutadas de la forma que deberían estar haciendo. Entonces no son políticas o propuestas militares, al contrario, son proyectos que realmente van de una forma directa hacia apoyo a la sociedad, hacia la juventud, ¿verdad? ¿Usted como joven está de acuerdo en que los policías y los militares ejercen el sufragio? Claro que sí. Totalmente de acuerdo, porque somos ciudadanos igual que todos nosotros. ¿Pero lo dice con conocimiento de causa o simplemente porque es precisamente la línea de su partido? No necesariamente porque es la línea de mi partido. Es que yo creo que todos los hondureños, como lo dice la Constitución de la República, tenemos derecho a elegir y ser electo. Y cuando dice todos, es todos. No es una forma excluyente, más bien. Okay. ¿Y usted qué opina de esto? Bueno, sobre que los policías y los militares ejerzan el sufragio, creo que como ciudadanos ellos tienen su derecho, pues, pero ya perteneciendo a esto, al ente policial y a las Fuerzas Armadas, creo que no, pues, porque los militares se rigen bajo un mando. Entonces eso no puede ser posible, pues. El mando superior va a tirar la línea, voten por alguien, pues, y por estar a la merced de este mando superior, creo que no. Bueno, yo personalmente estoy en contra de eso. He tenido la oportunidad de leer en las redes sociales que ante tanta violencia e inseguridad que hay en el país, muchas personas, y estamos hablando del pueblo hondureño, personas no políticos, sino comunes y corrientes, como nosotros, como yo, opinan que una buena medida sería volver a traer el servicio militar obligatorio al país. Ustedes como jóvenes, pues están bien, bien, bien jóvenes. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que sería eso una solución? Es que realmente nosotros no podemos venir con un servicio militar obligatorio, porque estaríamos obligando a la gente y al joven específicamente a hacer lo que nosotros queremos. No es esa realmente la salida. Para muchas personas que quizás que vivieron en los tiempos del servicio militar obligatorio, fue oportuno, ¿verdad?, para ellos, quizás porque la formación, la forma tradicional de la política, la educación, la forma educativa que había en ese entonces, ¿verdad?, les daba esa oportunidad de verlo de esa forma. Nosotros ya no. Ya nosotros somos una nueva generación. Ya nosotros necesitamos unos espacios diferentes. Okay. Necesitamos algo más voluntario. Ya se nos va. Disculpe, pero se nos está yendo el tiempo. De su lado, de forma concreta, ¿está de acuerdo o no con el servicio militar obligatorio? No estoy de acuerdo, porque es como retroceder el tiempo. Entonces, estamos en siglo XXI. Nosotros como jóvenes somos los llamados a hacer el cambio. Morazán lo mencionó en su testamento, que hacía el llamado a los jóvenes de hacer el cambio. Y nosotros, los jóvenes del siglo XXI, estamos para hacer nuevas propuestas, pues, y hacer un nuevo cambio. Ayer nuestras invitadas debatieron, pues, muy duramente, por decirlo de alguna forma, entre otras cosas, precisamente por el empleo por hora. Una de ellas, la representante de Libre, decía que estaba totalmente en contra, pues esto perjudicaba los derechos de los trabajadores, mientras que la representante del Partido Nacional decía que es una buena oportunidad para los jóvenes en vista que les permite estudiar y trabajar. ¿Ustedes como joven qué piensa del empleo por hora? El empleo por hora de repente viene siendo un programa que el Partido Nacional, el Partido del Gobierno, ¿verdad?, ha implementado como una situación ante la crisis del país, pero que realmente los resultados han sido mínimos. ¿No está, ¿verdad?, entonces usted de acuerdo con esa iniciativa? Creo que hay otros programas mejores que se pueden implementar, por ende no. ¿De su lado? Bueno, en una parte sí, pero realmente creo que no es muy bueno, porque los jóvenes necesitamos empleos justos y pequeños empleos así. Creo que es algo inmediato, pues, para la problemática de país, y creo que tenemos que buscar una solución más rápida y concreta, pues, a los problemas de desempleo juveniles, pues.
Ya para concluir, siendo ustedes pues inexpertos políticamente, dada su juventud, ¿qué le dicen al pueblo hondureño, específicamente a toda la población de Francisco Morazán, por qué deben darles el voto? Ok. En primer lugar, como ya lo decía anteriormente, mi nombre es Eduardo Moreno y estamos participando por la situación actual del país. Creemos que tenemos la capacidad de poder transformar Honduras, de poder generar cambios, pero no cambios tradicionales, sino cambios reales que el país necesita. Por esa razón, desde este lugar yo estoy pidiéndole a la gente el apoyo para que podamos realmente crear un nuevo congreso, un congreso joven, un congreso con nuevas caras, un congreso con nuevas ideas, que nos pueda dar la oportunidad a la juventud de realmente poder llevar a cabo esos proyectos que hay en nuestra mente y nuestro corazón. En primer lugar, con el amor de Dios, ¿verdad? Con la fe puesta en Dios, con el amor a la patria que realmente nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer los cambios, no como lo dicen anteriormente los políticos, sino cambios reales, propuestas reales, cosas concretas y rápidas para cambiar nuestro país realmente y un cambio que realmente necesitamos. Nelson, ante su inexperiencia política, ¿cómo convence a la gente para que le den el voto? Bueno, ante todo, mi nombre es Nelson Flores, estoy ubicado en la casilla 21, joven, padres de familia, abuelos, les hago el llamado, pues, que ya no confiemos en los políticos tradicionales ni en el bipartidismo. Hay que confiar ahora en las nuevas generaciones, en los nuevos jóvenes que podemos hacer el cambio en este país. Pueden esperarnos en sus barrios y en sus colonias. Nosotros llegaremos a pedir el voto. Nosotros somos una solución. El Partido Unificación Democrática tiene una propuesta joven y nosotros podemos hacer el cambio. Ustedes y nosotros, ustedes con apoyándonos con su voto y nosotros desde el Congreso Nacional legislando a beneficio del pueblo y más que todo a la juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el Diario La Tribuna. Les agradecemos también a todos ustedes, nuestros cibernautas, por haber sido parte de esta iniciativa de Diario La Tribuna. Los invitamos a que mañana nos acompañen en una nueva emisión de nuestros foros políticos, Elecciones Generales 2013. Ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre. Con un gran despliegue humano y técnico, el profesional equipo de Diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña. Estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria.